Buenas noches, bienvenidos El Salvador. Qué bueno volvernos a reencontrar en esto que se llama 8 en punto. Iniciamos la semana, señores, y esta noche, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con el diputado, pero también candidato, porque fue ratificado en la Asamblea General del Partido Arena el día de ayer. El señor Ernesto Mason está con nosotros. Conversaremos, por supuesto, sobre la postura de diferentes temas en el tema de la alcaldía y hablaremos, por supuesto, cuál es la visión, cuál es la plataforma que en algún momento se podría estar articulando por el equipo de trabajo para ofertarle electoralmente a los salvadoreños y particularmente a los capitalinos. Conoceremos un poco de los nombres de los cuales está barajeando, ya que podrían acompañarlo dentro del Consejo Municipal y adicionalmente también de las personas que están articulando el plan de gobierno local, el plan de gobierno para la alcaldía de San Salvador. Hablaremos sobre temas de coyuntura, temas de país, también con el diputado y candidato para la alcaldía de San Salvador, Ernesto Mason, por el partido Tricolor. Antes, le planteo la pregunta que esta noche hemos articulado, acompáñame producción, dice así: según su criterio, ¿qué tanto cree que los candidatos a diputados y alcaldes van a representar los intereses de los salvadoreños? Un 6% dice que mucho, un 19% poco, un 75% nada, de 401 votos sin haber iniciado la entrevista. Con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, tú puedes hacer grande a El Salvador. El primer segmento de la entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía, como todas las noches, de Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos en esta tribuna de entrevista y con mucho gusto le damos la bienvenida al diputado del partido Arena y candidato para la alcaldía de San Salvador, el señor Ernesto Mason. Un placer tenerte en tu casa, como siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes de 8 en punto. Gracias. Tenemos mucho que conversar, Ernesto Mason, esta noche y quisiera arrancar producción, acompáñame, con el tradicional collage de noticias, porque no solamente vamos a hablar de tu candidatura, temas de país, de la diferente plataforma electoral que podrías ya estar articulando con tu equipo de trabajo, sino que sobre temas de coyuntura, temas de nación, que por supuesto le interesan a los salvadoreños conocer. Me desplazo, producción, arrancamos. Fiscalía indaga si viceministro Merino cometió lavado de dinero. ¿Cómo lo hizo? La investigación, no solamente de la prensa gráfica, sino organizaciones internacionales. Fiscal general denuncia amenazas de muerte contra él y contra su familia. Siguen las amenazas, señores. Fiscalía investigará papel de Mauricio Funes en caso tregua entre pandillas. ¿Cómo dijo la jueza que conoció de este caso? Juez que liberó implicados en caso tregua es investigado por la Corte Suprema de Justicia. Así lo dijo el fiscal general. Circula alerta para agentes por supuesta amenaza de ataques en sedes policiales. Arena ratifica candidatos y alcaldes y diputados para el 2018. El día de ayer, Ernesto Mason en la imagen. Soplan vientos de cambio en San Salvador. De eso vamos a hablar. Adán Perdomo sustituirá candidatura del señor Ruano en el municipio de Ilopango. Mauricio Interiano, el FMLN ha fracasado en resolver los problemas a la gente, a El Salvador. Nayib Bukele y Carlos Calleja encabezan liderazgos políticos según la encuesta publicada la semana pasada, Diario 1. Con esto nos incorporamos, señores. Ernesto Mason, hablemos un poquito de lo que sucedió el día de ayer en el evento en el CIFCO, Centro Internacional de Convenciones, como nosotros lo conocemos, donde el partido Arena celebró ante toda su militancia una cantidad que abarrotó este centro en comento y que fue para muchos tiempos de cambio, como tú lo decías, que no se vivían desde hace mucho tiempo. ¿Cómo podrías resumir lo que sucedió el día de ayer en este centro de San Salvador y hacia dónde va dirigida la política que el partido Arena pretende implementar en los próximos comicios electorales? Por favor.
Bueno, a mí me dio muchísimo gusto, Sergio, ver tanto entusiasmo, ver ese anfiteatro de CIFCO totalmente abarrotado, con cerca de 4.000 personas que se quedaron fuera de las graderías porque estaba repleto y no pudieron encontrar espacio. Muchísimo optimismo y creo que un gran clamor que no solo se vive al interior de la militancia, de los simpatizantes del Partido Arena, sino de la enorme mayoría de la población que quiere un cambio, que urge y que clama un cambio de rumbo para el país, que ve que el país va en retroceso bajo el gobierno del FMLN y que urge de un cambio de rumbo que pueda sacar al país adelante y que ve en Arena esa esperanza de que pueda sacar al país adelante como lo ha hecho en el pasado. Ahora le toca, como se dijo en la Asamblea General del partido, ahora le toca a esta nueva generación de areneros asumir el reto para sacar adelante nuestro país y para corregir el rumbo equivocado que lleva el país. El día de ayer en este evento, Ernesto, vimos a los candidatos también o precandidatos o aspirantes, si lo podríamos nosotros decir semánticamente, para la presidencia de la República. El día de ayer llegaron y todos estuvieron unidos, sentados, porque de hecho el mensaje del presidente interiano del partido tricolor fue un llamado a la unidad. Mira, el partido está unido. El partido sabe que unidos todos hacemos una fuerza muchísima más grande y podemos enfrentar muchísimo mejor los retos que se avecinan. Creo que los areneros, muchos pensamos diferente, muchos tenemos diferencias, pero tenemos muchísimas más cosas que nos unen que las cosas que nos puedan separar. Y nos une ese gran objetivo que es defender la libertad, defender la democracia, defender la paz y sacar adelante a nuestro país. Ese amor a la patria, esa fe en Dios que nos sirve de guía para generar esa esperanza que el país necesita. Y esa unidad bajo la bandera de Arena para sacar adelante a El Salvador y para corregir el rumbo del país es algo que ha caracterizado a Arena siempre. Y que hoy más que nunca, hoy que se viven estos momentos tan difíciles para nuestro país, también soplan esos vientos de cambio y de esperanza, de optimismo, de que las cosas pueden cambiar para mejorar y que Arena es esa alternativa que tiene El Salvador para poder salir adelante y corregir el rumbo. Tengo imágenes que quiero compartir bajo esta nota, en el cual sintetiza lo que el día de ayer se vivió en esta convención del partido Arena. Quiero compartirla contigo para que tú ciertamente nos compartas cuál es la reflexión de lo que el día de ayer se vivió en el CIFCO. A continuación se las presentamos. Más de 13.000 nacionalistas llenaron el anfiteatro del CIFCO para ratificar las candidaturas de los diputados titulares y suplentes, así como de los alcaldes a nivel nacional. El presidente del COENA, Mauricio Interiano, resaltó la oportunidad que tienen para corregir el rumbo del país, por lo que en nombre de sus simpatizantes hizo un llamado a todos los candidatos. La fuerza de Arena es nuestra gente, que todos los que estamos aquí, que todo nuestro partido. Esperamos mucho de ustedes. Esperamos que nos guíen, esperamos que nos lideren. Esperamos que hagan lo correcto siempre. Ernesto Mason, aspirante a la alcaldía de San Salvador, dijo que harán que nuevamente se responda a las necesidades de los capitalinos y no de un funcionario. Sí podemos ganar, sí podemos cambiar el rumbo de nuestro país. Hoy nos toca a nosotros, a esta nueva generación de areneros. El reto fue retomado por el resto de candidatos. El reto es cambiar el nivel de vida de los oyapanecos. Es grande el reto, pero lo vamos a retomar con fuerza. Para nosotros este es el banderillazo oficial.
oficial de salida para lo que viene en el 2018. Los aspirantes a precandidatos presidenciales de Arena también asistieron y expresaron estar listos para participar en este nuevo proceso. A mí es un honor ahorita estar apoyando a los alcaldes y a los diputados y a los candidatos para alcaldes y diputados para de esa forma lograr un gran triunfo en marzo del 2018. Y esta es una muestra de la unión del partido enfocados totalmente en la elección del 2018. ¿Se llama unidad es viable en este contexto? Definitivamente que sí. Aseguraron que a pesar de cualquier resultado, lo importante es la unificación del partido. Ok, con esta nota, Ernesto Mason, me remito. Sí podemos cambiar el rumbo del país, fueron parte de las frases, oraciones de las cuales tú esbozaste. ¿Qué tan más allá de la euforia que se planteaba, qué tan probable es esto, por cuanto en algún momento las encuestas se mueven? Ciertamente, como lo hemos dicho, la encuesta solamente es una fotografía del momento, pero ¿qué tan cierto es si podemos cambiar el rumbo del país? Por favor. Bueno, vimos el día viernes en un matutino una encuesta que habla de que el 82% de los salvadoreños no está conforme con el rumbo que lleva el país y que dice que se necesita un cambio, un giro de timón en el rumbo del país. Y también esa misma encuesta habla de que las preferencias políticas, tanto para alcaldes como para diputados de los salvadoreños encuestados, dan una ventaja a Alianza Republicana Nacionalista significativa por sobre el partido oficialista. Ciertamente estamos a 6 meses de las elecciones, falta mucho por recorrer. Debemos dar a conocer a nuestros candidatos. Siento yo que Arena tiene una enorme ventaja comparativa con el resto de partidos políticos en cuanto a la calidad de los candidatos que lleva, tanto para alcaldes como para diputados. También habrá que dar a conocer todas las propuestas y habrá que hacer el trabajo político territorial que cada uno de los candidatos a alcaldías y diputaciones deberá hacer para darse a conocer, dar a conocer sus propuestas y más que todo escuchar a la ciudadanía, conocer de primera mano de los habitantes del país lo que están sintiendo, lo que están viviendo, así como también sus propuestas, sus quejas, las soluciones que ellos presentan hacia los problemas que los están aquejando. Nosotros en eso es lo que hemos estado como aspirante a la candidatura de mi partido por el municipio de San Salvador y hasta el día de ayer ya ratificado como candidato por Arena por la capital, es lo que he estado haciendo en los últimos 3 meses y medio, recorriendo los diferentes centros poblacionales, recorriendo las calles del municipio de San Salvador, los mercados, escuchando de viva voz de los ciudadanos cuáles son los problemas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son las realidades que están viviendo. Hemos tenido un contacto directo con más de 50 mil capitalinos, con quienes hemos interactuado, con quienes hemos hablado, a quienes hemos escuchado. Hemos recorrido más de 335 centros poblacionales entre barrios, colonias, comunidades. Hemos recorrido más de la mitad de los mercados municipales de San Salvador, las calles del municipio, en todos y cada uno de los 6 distritos del municipio de San Salvador, y hemos visto lo que debe hacerse. Hemos recogido el sentir y pensar de los capitalinos y creemos que eso nos va a ayudar muchísimo como insumo para poder generar esa plataforma de propuestas y ese plan de gobierno que va a llenar las aspiraciones de los capitalinos y que le va a dar a los habitantes de San Salvador una alcaldía que esté al servicio de la gente, que ya no esté al servicio de una persona o de un proyecto político individual, sino que esté al servicio de los capitalinos y que podamos transformar San Salvador en la ciudad que no solo los capitalinos quieren, sino en la capital de la que todos los salvadoreños se sientan orgullosos, en una capital con señorío, una capital segura, ordenada, limpia, una capital que sea un referente a nivel nacional y regional de lo que debe ser una ciudad atractiva a los inversionistas, que genere oportunidades para los emprendedores, para los inversionistas, que se mantenga limpia, ordenada y segura y que pueda reunir todas las condiciones para
vivir y para toda la gente que transita por la capital. ¿Cuál es la evaluación de la gestión del alcalde Bukele que la gente te ha expresado en las calles? Bueno, es una alcaldía que está muy distante de la población, un alcalde muy ausente, un alcalde que quizá ha visitado más países desde que es alcalde de San Salvador que comunidades y colonias del municipio que supuestamente está gobernando. Un alcalde que, porque no visita, no conoce los problemas y las necesidades de los capitalinos y por ende las obras que se están haciendo no son obras para la gente, no son obras que le resuelven los problemas a la gente o que le mejoran la calidad de vida a la gente, sino quizás obras que él busca lo hagan lucir bien en la publicidad. Y lo que la gente nos pide es que se prioricen adecuadamente los recursos de la comuna capitalina. Antes funcionaban los presupuestos participativos donde se le asignaba a cada zona distrital un presupuesto de inversión y mediante las mesas distritales eran los líderes de las colonias, las comunidades, los barrios, quienes definían cuáles eran las prioridades, qué obras, qué proyectos se debían hacer, en qué orden, de acuerdo a las prioridades y las necesidades se hacían esas obras y proyectos, y había un gran empoderamiento de la ciudadanía. Todo eso se ha perdido. Ahora las obras que se realizan no necesariamente son las más urgentes, las más prioritarias o las más necesarias, las que demanda la población. No necesariamente son obras para la gente, sino obras para la publicidad o para satisfacer el ego del señor alcalde del FMLN. Ok, hacemos la primera pausa, señores, en televisión o en señal abierta. Recuerde que nosotros ininterrumpidamente seguimos conversando bajo la modalidad de Facebook Live. Acompáñenos, señores, rápidamente vamos a una pausa, pero nosotros seguimos, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias, El Salvador. Quiero compartir con ustedes, por supuesto, la pregunta que esta noche hemos articulado con todos ustedes y dice así: según su criterio, ¿qué tanto cree usted que los candidatos a diputados y alcaldes van a representar los intereses de los salvadoreños? Hasta ese momento comparto la tabulación de datos porque es en tiempo real, así se están moviendo los números. Un 6% mucho, un 19% poco, un 75% nada, 455 votos, señores. Siga participando, me incorporo. Ernesto Mason, hablemos de dos nombres que ciertamente pesan, no solamente porque tienen un andamiaje electoral muy importante, sino que porque ciertamente se han hecho de un patrimonio político muy, pero muy envidiable. Norman Quijano y Edwin Zamora. ¿Qué papel va a tener el doctor Norman Quijano, ex alcalde de San Salvador, actual diputado, ex candidato a la presidencia, y Edwin Zamora también, actual concejal, ex diputado y ex candidato para la alcaldía de San Salvador dentro del plan que Ernesto Mason va a presentar a la población salvadoreña? Por favor. Bueno, creo que es un lujo para nosotros poder contar con gente como de la talla de Norman, que fuera un excelente alcalde de San Salvador, que hizo muchísimo por la transformación de San Salvador a pesar de haber enfrentado un bloqueo permanente y constante por parte del gobierno del FMLN y que aún así logró hacer muchísimo por la capital, habiendo encontrado una alcaldía totalmente quebrada, logró hacer mucho por San Salvador y hacer una enorme cantidad de obras que le cambiaron la vida a muchísima gente y que le mejoraron esas condiciones en las que viven. Norman será nuestro jefe de campaña. Y es un lujo que él haya aceptado. Sé que él también va a tener que llevar paralelamente su campaña porque busca una diputación. Nuevamente ha sido el diputado más votado. El diputado más votado, a eso me iba a referir. El diputado más votado y alguien que, si no hubiese habido un fraude en la elección presidencial pasada, actualmente estaría en la presidencia de la República y nuestro país llevara un rumbo muy distinto al que lleva actualmente. Uh-huh. Lastimosamente pasó lo que pasó y Norman no está en la presidencia de la República como debería estarlo. Para nosotros es clave que Norman nos apoye. Tiene una experiencia en haber realizado dos campañas exitosas y dos gestiones exitosas. También nos vamos a apoyar una vez llegado a la alcaldía de San Salvador. Nos vamos a apoyar mucho en el consejo de Norman y en darle continuidad a las buenas cosas que él realizara mientras fue alcalde.
También contamos con el apoyo de Edwin. Es una persona que conoce la situación actual de la alcaldía, dado que es un concejal de la oposición representando al partido Arena actualmente en la alcaldía de San Salvador. También él realizó una campaña en 2015 con un muy buen plan que me lo ha compartido, un plan de gobierno que le daba continuidad a las dos gestiones de Norman Quijano, y él ha aceptado ser parte de ese equipo que vamos a nombrar en los próximos días, que va a llevar ese esfuerzo de construir esa plataforma y ese plan de gobierno municipal que le vamos a presentar en nuestra propuesta a los capitalinos. Eso se podría traducir para muchas personas como una unidad del partido Arena, por cuanto es importante destacar que ciertamente existe un grupo que ha apoyado al doctor Norman Quijano dentro del partido Arena, lo cual es normal, como se dio en su momento, como celebramos acá en su momento en 8 en punto, también ciertos debates para la presidencia del COENA, tú recordarás, pero para muchos esta es una muestra de unificación, la llegada o el apoyo del doctor Norman Quijano de un lado y del otro lado de Edwin Zamora. ¿Qué tanto se podría entender en esos términos? Bueno, es que todos los areneros que queremos sacar adelante nuestro país, estamos conscientes de que todos debemos empujar la carreta en una misma dirección. Si queremos salir avantes de esta próxima elección de marzo del 2018, ganar más diputados, ganar más alcaldías, recuperar la alcaldía de San Salvador y ponerla al servicio de la gente como debería ser, necesitamos todos estar unidos y necesitamos de todos los aportes y de todos los liderazgos con los que podamos contar dentro de nuestro partido y también fuera de nuestro partido. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros al llevar esta candidatura, sumar todos esos esfuerzos de gente que nos puede aportar muchísimo en ideas, en trabajo, en territorialidad, en apoyos, y empezar todos a empujar la carreta en una misma dirección. Así somos más fuertes, así vamos a tener muchísimas más probabilidades de éxito y así vamos a poder sacar este proyecto adelante. Si nosotros recuperamos, Sergio, la alcaldía de San Salvador, si logramos ganar más alcaldías, más diputaciones, que estoy seguro que podemos recuperar varias alcaldías del área metropolitana de San Salvador cuyos habitantes están decepcionados de la mala gestión que hay actualmente. Y podemos ganar más diputaciones, habremos preparado más de la mitad del terreno para poder recuperar la presidencia de la República en el 2019 y poner un presidente que pueda corregir el rumbo del país. Fíjate que yo hacía el paralelo en el discurso que di en la Asamblea General de nuestro partido sobre lo que ocurría en 1988. En 1988, Arena también estaba en la oposición, no gobernaba el Ejecutivo, no gobernaba la Alcaldía de San Salvador. Y fue en aquel entonces que el doctor Armando Calderón Sol asumió el reto de competir por la alcaldía de San Salvador contra una persona muy, muy popular en aquel entonces, el hijo del entonces presidente de la República. Y aunque todos creían imposible ganar la alcaldía de San Salvador ante la planadora verde de aquel entonces, se logró unir a todas las fuerzas detrás de la bandera de Alianza Republicana Nacionalista y se obtuvo ese gran triunfo donde se ganó por primera vez y Armando Calderón Sol fue el primer alcalde arenero en gobernar la capital, y también se ganaron más diputados, se ganaron más alcaldías, y así se preparó el terreno para que un año después llegara Alfredo Cristiani a la presidencia de la República. Ahora vivimos una situación muy similar a la que vivíamos para las elecciones de 1988, 30 años después. Y ahora le toca a esta nueva generación de areneros asumir ese reto, poner el pecho por el país, enfrentar estos desafíos y poder iniciar esa recuperación del rumbo del país, ganando más diputados y más alcaldes en las próximas elecciones de marzo. Ok, me voy de un tema para otro, y es que quiero hablar acerca de los candidatos o precandidatos que en algún momento se van a inscribir. Antes de pasar a eso, Ernesto Mason se va a inscribir como concejal también dentro de la alcaldía de San Salvador, ya que la nueva modalidad lo permite, o únicamente como candidato para la alcaldía. No, nosotros solo, yo en lo particular solo me inscribí en la planilla A, en okay. La planilla ganadora. Sí. Perfecto. Puedo conocer, la población salvadoreña encarnada en 8 puntos, podemos conocer nosotros parte de los nombres de pronto, para que me suelte prenda, de las personas que te estarían acompañando dentro de tu consejo municipal.
Bueno, yo me siento bien, bien satisfecho por el grupo que nos está acompañando en el Consejo Municipal, un grupo bien heterogéneo, un grupo bien territorial también, con alguna gente con experiencia en gobiernos municipales anteriores que participan actualmente como concejales de oposición, Germán Muñoz, Cristian Aparicio, que participaron en la gestión de Norman Quijano, como Miguel Azucena, como Luis Eduardo Quiñones, como Gloria Calderón Sol de Oñate, también Francisco Rivera, quien fuera durante 4 años director municipal de nuestro partido en el municipio de San Salvador y conoce muy bien la parte territorial del municipio, el ingeniero René Ayala, quien fuera gerente de la alcaldía de San Salvador anteriormente también y alguien que lidera políticamente el Distrito 4 de la capital, el doctor Roberto Lozano, que ha trabajado dentro de la Alcaldía Municipal de San Salvador y que también está actualmente como director político del Distrito 2, que es un distrito muy importante, Arlín Rivas, una mujer muy trabajadora, muy territorial, que maneja el Distrito 3 de la capital, jóvenes como Boris Enríquez, como Liliana Cruz, como Michelle Linares, que son jóvenes muy capaces, profesionales, que tienen muchísimo que aportar, María Luisa Escobar, Natalia, se me ha ido el apellido en este momento, pero es una emprendedora, Irina Vialta también, alguien que tiene un negocio en el centro de San Salvador y conoce todas los problemas y vicisitudes que se viven para los comerciantes los comerciantes formales en el centro de San Salvador. En fin, que Carlos Aguilar, un arquitecto especialista en urbanismo, también que ha estudiado muchísimo todo el tema del reordenamiento del centro de San Salvador y el rescate y la revitalización del mismo. En fin, llevamos un buen grupo y se me quedan varios que no los puedo mencionar a todos, pero llevamos un buen grupo de concejales que estoy seguro nos van a aportar muchísimo y que van a ser un gran equipo que nos están apoyando muchísimo ahora en esta fase de visitas al territorio y que van a ser muy buenos aportes una vez llegado al gobierno municipal. Perfecto. En su momento nos acompañaste cuando diste a conocer que tú ibas a ingresar en una precandidatura. Ahora, el día de ayer, ya fuiste oficializado. En una tercera oportunidad, le vamos a pedir que nos acompañe con parte de su equipo de trabajo, con parte en su momento, para conocer un poquito a todas estas personas que van a ser parte del Consejo Municipal de Ernesto Mason. Será un gusto y en su momento los vamos a presentar a todos junto con su trayectoria política, empresarial, profesional que cada uno de ellos tiene y que los pueda conocer la ciudadanía. Muchos ya los conocen, se me quedaba Mauricio Bonilla también, que es un artista y alguien que también nos va a ayudar muchísimo a promover el arte, la danza entre los jóvenes y que siento que también es algo que le vamos a meter mucho al tema de deporte. Va Óscar Gutiérrez también, que es un atleta, que también nos va a ayudar a promover y masificar el deporte a lo largo y ancho del municipio, mantener a los jóvenes alejados de los grupos delincuenciales y enfocados en actividades que generan armonía, sano esparcimiento y sana convivencia en las comunidades. En fin, llevamos un buen grupo y yo me siento bastante satisfecho de este equipo. Ok, me quiero trasladar al otro tema, como te había dicho, y hablar de los precandidatos que en determinado momento se van a inscribir. Se ha puntualizado que la elección inicia precisamente en el mes de septiembre, el mes cívico de la independencia, donde estaríamos hablando de Carlos Calleja, Javier Simán, el señor Aguar y Luis Parada. Estaríamos conociendo en un proceso, como lo dijo el presidente del COENA, si me equivoco me corregís, donde estaríamos ya prácticamente conociendo quién será el próximo candidato a la presidencia del Partido Arena en el 2018, en marzo del 2018, ¿cierto? ¿Próximo año? Podría ser, sí. Ok. ¿Qué tan viable con tu experiencia es que se esté, no adelantando, pero que sí se esté iniciando paralelamente un proceso de esta naturaleza para ir preparando al futuro candidato a la presidencia? Que hay que decirlo, para muchos tienen muy buenos candidatos a la presidencia.
Mira, eso como arenero, a mí me llena de satisfacción que haya gente de esa talla interesado en buscar la candidatura a la presidencia de la República bajo la bandera de Arena y no bajo la bandera de otros partidos políticos. Creo que en vista de que las elecciones del marzo del 2019 son solo un año después a las elecciones del 2018, pues lo antes que se inicie este proceso, pues mejor. Idealmente se debería tener un candidato un año antes de la elección, que creo que es lo que el Consejo Ejecutivo Nacional ha planteado, iniciar este proceso en este mes de septiembre y culminarlo posteriormente a las elecciones del 4 de marzo con una elección interna que se realizaría, me imagino, a finales de marzo y a escasos 11 meses y pico antes de la elección del 2019. Esto le permite y les ha permitido a estos aspirantes poder andar recorriendo el país, conociendo y escuchando a los diferentes liderazgos dentro del partido. También es importante que interactúen con los diferentes liderazgos a nivel de alcaldes, diputados de nuestro partido, directores departamentales, directores municipales, con los diferentes sectores del partido. Es importante que conozcan muy bien a todo ese equipo que mueve la maquinaria de Alianza Republicana Nacionalista. Y también es importante que todo esto se dé dentro de un proceso de reglas claras, de armonía. Y estoy seguro que quien resulte ganador de este proceso va a contar con el apoyo de todos los demás aspirantes que actualmente han dado a conocer su aspiración, como de todos aquellos que eventualmente... ¿Sería lo adecuado que todos se sumen al trabajo de quien resultase, elegido como candidato a la presidencia? Por supuesto que así debe ser y así va a ser, estoy seguro, de que todos los que no resulten ganadores de este proceso y que se hayan interesados en buscar la candidatura, apoyen al que resulte ganador de este proceso y que puedan también ser parte de ese equipo para poder corregir el rumbo del país y rescatar El Salvador. Gente que ha dejado su zona de confort para buscar servir al país a través de la política y a través del Partido Arena, creo que es algo muy valioso que tiene nuestro partido y que también nos diferencia del resto de los partidos políticos, que gente de la calidad de Carlos, de la calidad de Javier, de Luis, de Gerardo y de otros también que puedan mostrarse interesados y que una vez abierto este proceso muestren ese interés y se inscriban en este proceso. Es bastante alentador que tengamos de dónde escoger un excelente candidato, que no solo sea un excelente candidato, sino también eventualmente un excelente presidente de la República. Ok, vamos a otra pausa, pero nosotros seguimos, señores, en Facebook, hablando con nuestro invitado de esta noche, Ernesto Mason, candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido Arena. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Nosotros en pausa seguimos conversando con Ernesto Mason, como usted lo pudo ver por Facebook. Ernesto, conversemos acerca de temas de nación. Acompáñeme poco a poco en cada uno de las maderas que compartimos en el tradicional collage de noticias producción, para efectos de que nuestro invitado pueda ir opinando sobre estos temas, porque es importantísimo que nosotros conversemos. Por ejemplo, Ernesto Mason, Fiscalía indaga si viceministro Merino cometió lavado de dinero. En el pasado se le vinculó a la FARC, se le vinculó también al tema del narcotráfico. Varios congresistas de los Estados Unidos firmaron una misiva para que El Salvador pudiera investigarlo. Sin embargo, algo que canjeó muchísimas críticas, no solamente a Cancillería, sino al gobierno del Salvador nacional e internacionalmente, fue el nombramiento de viceministro de este dirigente del FMLN. ¿Su opinión? Bueno, creo que si hay indicios que han salido a la luz pública producto del periodismo investigativo, pues le corresponde a la Fiscalía General de la República abrir un expediente e investigarlo. Creo que se debería de ir más allá de la persona de José Luis Merino para investigar a las empresas ALBA. Las empresas ALBA han venido de manera sistemática, burda y descarada, violando las leyes de la República al financiar
campañas políticas y financiar de una manera tan descarada a un partido político. Y también producto del dinero de los venezolanos, que es el que han ocupado estas empresas ALBA, así como fondos públicos de diferentes municipalidades gobernadas por el FMLN, estas empresas no solo han financiado campañas, sino también han financiado jugosos salarios de miles de dólares para dirigentes del FMLN y han financiado enormes fortunas para dirigentes del FMLN que ahora son albamillonarios. Entonces yo creo que más allá de investigar a la persona, habría que investigar a toda esa red y todo ese conglomerado de empresas que con dinero público y con dinero venezolano han venido ingiriendo en la política interna salvadoreña vía el financiamiento al FMLN. Ok, Ernesto, tengo más noticia. ¿Por qué se da esto? Tú no has podido conversar con el señor fiscal y él dice precisamente denuncia amenazas de muerte contra él y contra su familia a raíz de todas las investigaciones de las cuales está realizando, pero también ha recibido plazo para abandonar el país hasta el 15 de agosto. Le han dado plazo al fiscal general, que ya pasó, si no lo iban a matar. Es decir, ¿a cuenta de qué al representante del Ministerio Público, al fiscal general de la República, ciertos grupúsculos o personalidades, ciudadanos ejemplares al margen de la ley, lo tienen que estar amenazando? Bueno, yo también esperaría que se investigue a quienes han amenazado al fiscal y quién mejor que el fiscal para poder perseguir con muchísima diligencia a esas personas o grupos que lo han querido amenazar. Yo valoro la labor que está haciendo el fiscal general de la República, ciertamente con muchas limitantes presupuestarias y con muchas limitantes en cuanto a recursos de personal también, con muchas limitantes en cuanto a un sistema judicial que no es del todo independiente, que tiene muchos vicios. Ha hecho una labor valiente y titánica en perseguir el delito y en judicializar varios casos que aquí en el pasado nunca se habían judicializado y nunca se habían enfrentado. Yo le doy todo mi respaldo al señor fiscal general de la República y espero siga haciendo este trabajo en pro de la justicia y de combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país. Ahora, de los casos más emblemáticos que el fiscal general de la República, porque está investigando varios, está sin lugar a dudas el tema que nosotros conocimos como el de la tregua, que el juez dejó claro, Ernesto Mason, que no estaba siendo procesado ni el señor Payés ni el señor Funes. Más adelante tengo esa nota. Sin embargo, también está el caso de la investigación del señor Saca, el caso del señor Funes, el Chaparral, Trances, Troll Center, que tenemos nosotros en la cuenta. ¿Cuál es tu opinión? Porque ciertamente los fondos a la fiscalía también se le han tratado de quitar a falta de pago de las pensiones y de no caer precisamente en impago. Muchas veces se ha barajeado la posibilidad no solamente de no darle dinero, sino de quitarle el que ya tiene. Creo que la Fiscalía General de la República y el recurso presupuestario para la misma debería ser una prioridad para nuestro país, que debe verse como un eje central en el combate al crimen, a la inseguridad y a la corrupción y la impunidad en El Salvador. Y debería de reforzarse y dársele más presupuesto. Nosotros hemos pedido que se recorten, por ejemplo, gastos discrecionales de casa presidencial o gastos de viajes, de viáticos, gastos innecesarios en otras carteras del Estado y que se refuerce tanto seguridad, salud, educación y dentro de seguridad, pues la Fiscalía General de la República. Ok, vamos con más porque quiero aprovechar el tiempo acá. Fiscalía investiga papel de Mauricio Funes en caso de la tregua entre las pandillas. Está Funes y Munguía Payés en las imágenes y es algo que el juez dejó bien claro, Ernesto Mason, que no se había investigado. Incluso dijo que el ministro de la Defensa Nacional mintió bajo juramento al ser presentado como testigo. ¿Su opinión? Bueno, se han juzgado a los que recibieron las órdenes dentro del pacto gobierno pandillas. No se han juzgado a los que dieron las órdenes y a los que gestaron esa política de Estado que lo que trajo como resultado es un fortalecimiento de estos grupos criminales a lo largo y ancho del país. Las pandillas pasaron de tener incidencia
en alrededor de 70 municipios del país a tenerla en alrededor de 230 municipios del país y a controlar, ganar muchísima más territorialidad, a controlar muchísima más área, armarse y fortalecerse mucho mejor producto de esa mal llamada tregua que fue un pacto electoral entre el FMLN y las pandillas y un pacto entre el gobierno de Mauricio Funes y las pandillas. Esperaría que se llegue hasta los máximos responsables y que ellos tarde o temprano enfrenten la justicia. En noticia de última hora nos están trasladando, vamos a confirmarlo, tal vez tú nos puedes acompañar también, Ernesto Mason, nos dicen que ha sido ingresado de emergencia el doctor Armando Calderón Sol, ya a un nosocomio capitalino. Ya vamos a confirmar ciertamente con respaldo esta información porque una muy buena fuente me lo está trasladando, y es que el doctor Calderón Sol, con mucha gallardía, como sabemos, ha estado conjuntamente con su familia peleando por su vida, así como lo hizo en diferentes oportunidades. Vamos a confirmar esta información, que ciertamente producción se está moviendo. Acompáñame con la otra lámina, producción, porque es importante, del tradicional collage que le presentamos para seguir conversando sobre temas de coyuntura. El FMLN, Ernesto Mason, ya bueno, juez que liberó implicados en caso tregua, ya está siendo investigado por Corte Suprema de Justicia. Es parte de lo que conversamos. Circula alerta para gente por supuesta amenaza de ataques a sedes policiales, más aún cuando el fiscal general de la República lo ha confirmado, pero más aún cuando en los últimos días hemos visto nosotros ataques para miembros de la corporación policial del ente castrense y sus familiares. Bueno, lamento esos ataques, pero deben ser el resultado de que la Policía Nacional Civil está siendo efectivo en el combate a la criminalidad y a estos grupos delincuenciales. Mi más sincero reconocimiento y respeto a los miembros de la corporación policial por su trabajo, que a diario arriesgan sus vidas para proteger al pueblo salvadoreño y combatir la delincuencia en nuestro país. Ojalá estos miembros de la Policía Nacional Civil recibieran más apoyo, recibieran más recursos, más equipo, mejores salarios, mejores condiciones, mejor tratamiento y más priorización de recursos por parte del Ejecutivo para que puedan hacer un mejor trabajo. Ok, tengo una noticia también en desarrollo del periódico digital El Faro, donde ciertamente el líder del FMLN confiesa haber utilizado la inteligencia del Estado. Dirigente del FMLN confiesa el uso político de la inteligencia del Estado. Miguel Sáenz Varela, miembro del Consejo Nacional del FMLN, asegura que el partido tiene acceso a información de inteligencia del Estado y dibuja una práctica en la que usan el espionaje político para presionar a sus adversarios. Acá la tenemos precisamente de respaldo. En una conversación grabada en marzo de este año, el dirigente también critica al fiscal general y llama golpista a la embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, Ernesto Mason. Bueno, estas son prácticas comunes de estos partidos de corte totalitaria, autoritaria, como el FMLN, de esos partidos que ven como sus referentes a los regímenes de Cuba y de Venezuela y que ocupan no solo al aparato de inteligencia del Estado, sino que buscan tener el control de todas las instituciones del Estado para el hostigamiento, el acoso, el amedrentamiento hacia sus opositores políticos. No me sorprende en lo más mínimo que ellos hayan utilizado el organismo de inteligencia del Estado no para los fines para los cuales fue establecido, sino para hostigar, amedrentar a sus adversarios políticos y para espiar a sus opositores. Ok, vamos a otra pausa, señores. Nosotros seguimos conversando en Facebook con Ernesto Mason, candidato a alcalde por San Salvador, y resolviendo varias preguntas que usted nos traslada. Pausa, volvemos. Ok, estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia. Tenemos una publicación, producción, nos acompaña más adelante. Sin embargo, un amigo televidente me está preguntando, Ernesto Mason, ¿qué opina usted con relación a las medidas que Estados Unidos le impuso a Venezuela?
Más aún, ahora que Venezuela, Maduro puntualmente, culpa de estas medidas a Estados Unidos porque son los culpables de la pobreza en su país. Bueno, el principal culpable de la pobreza en Venezuela es el mismo Maduro. Creo que Estados Unidos hace bien. Venezuela se ha convertido en un narcoestado. No solo que ha implementado el fracasado modelo político-económico del socialismo del siglo XXI, que ha acabado con la democracia, ha acabado con las libertades del pueblo venezolano y ha sumido a un país tan rico en la miseria y en el sufrimiento de esas políticas económicas fracasadas, sino también se han convertido en un Estado que fomenta y patrocina el narcotráfico y que ha forjado la fortuna de muchos de los dirigentes del chavismo venezolano, producto del narcotráfico hacia Estados Unidos. Hasta mucho se había tardado el gobierno de los Estados Unidos en imponer ese tipo de sanciones duras y drásticas en contra de estos funcionarios corruptos y narcotraficantes del régimen madurista en Venezuela. Ok, tengo más publicaciones, acompáñeme. Mauricio Interiano, el FMLN ha fracasado en resolver los problemas a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué Ernesto Mason? Bueno, a pesar de haber contado con muchísimos más recursos que cualquier otro gobierno en la historia de nuestro país, a pesar de haber golpeado a la población con más de 25 nuevos impuestos o incrementos de impuestos, y que eso le haya dado entre los préstamos que han obtenido y los nuevos impuestos muchísimos miles de millones de dólares más que lo que pudo haber tenido cualquier gobierno anterior, hemos retrocedido como país en todos los índices económicos, en todos los índices sociales, de competitividad, de transparencia. Hay más pobres en El Salvador, hay más gente queriendo ir a buscar oportunidades fuera de nuestras fronteras, hay más inseguridad en nuestro país, hay menor calidad en la prestación de los servicios públicos, hay peor calidad en la prestación de los servicios de educación pública, las escuelas están en un estado pésimo, la infraestructura escolar está totalmente deteriorada, no hay medicinas en los hospitales y en las unidades de salud, en fin, hemos retrocedido en todo. Y este es el problema de un gobierno que no está al servicio de la gente, sino está al servicio de un partido político y de un proyecto político fracasado como es el socialismo del siglo XXI. Un gobierno que ve como sus referentes a ese fracasado régimen venezolano, lo ve como su faro, su luz, su ejemplo a seguir. Eso no puede ser. Esperaría que en los 2 años que le queden al gobierno del FMLN, ellos hagan algún tipo de reflexión y hagan lo correcto. Busquen los acuerdos que el país necesita, traten de dejarse ayudar, de recibir las propuestas que vengan del sector privado, de los otros partidos políticos de la oposición, que vengan de diferentes tanques de pensamiento, ONGs, el sector académico, que escuchen, que se dejen ayudar y que no traten de imponernos esas políticas fracasadas que nos han llevado a esta situación de crisis que actualmente atraviesa nuestro país y que el 82% de los salvadoreños creen que vamos por muy mal camino. Ok, tengo una noticia también acerca, producción, acompáñeme, acerca de la resolución de la Sala de lo Constitucional o de la probable resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y es que es una pregunta que tenemos nosotros acá. Juan Carlos Borja, traslada el amigo televidente esta cuestionante. ¿Podría el precandidato responder? Bueno, ya es candidato, Juan Carlos, el día de ayer ya fue ratificado como el candidato para la alcaldía. Responder con respecto a la posible inhabilitación del señor Nayib Bukele a través de la sentencia judicial de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, creo que, si no me equivoco, por favor, Juan Carlos, si no me escribe y me corrige, estaríamos hablando de la Sala de lo Contencioso Administrativo, quien fue condenado en su momento por el Tribunal de Ética por haber contratado a sus familiares, que apeló posteriormente y que, de ser confirmada esta resolución por la Sala de lo Contencioso, él quedaría inhabilitado como una sanción del Tribunal de Ética para poder correr, si se da en este periodo, para alcalde. Es lo que está preguntando Juan Carlos, por favor. Mira, Sergio, nosotros estamos preparándonos con el trabajo territorial, con visitar las diferentes comunidades y colonias del municipio de San Salvador para ganarle a cualquier contrincante.
nosotros no estamos buscando que inhabiliten al alcalde del FMLN. Si a él lo inhabilitan por sus problemas que tenga por el caso del Troll Center, que eventualmente seguramente va a ser judicializado si él fue quien dio la orden. Bueno, va para sentencia. Pero van para sentencia los muchachos que recibieron la orden y el dinero por parte de él, ¿verdad? El juez no ha querido judicializar o meter al proceso al señor que dio la orden, al alcalde del FMLN, pero eventualmente seguramente se va a judicializar y va a enfrentar la justicia. Seguramente también va a tener que enfrentar la justicia por el caso de probidad que se habla durante su gestión en Nuevo Cuscatlán, y seguramente pues habrá mucho más durante su gestión en San Salvador, porque se habla de cosas horrendas y de contratos millonarios y oscuros alrededor de su gestión en San Salvador, o por el caso del Tribunal de Ética Gubernamental, o por casos que se están siguiendo en la Corte de Cuentas de la República. ¿Tú has señalado sobre el mercado Cuscatlán? El mercado Cuscatlán, las luces LED, en fin, son tantos los contratos oscuros y tantas las cosas que eventualmente seguramente tendrá que enfrentar la justicia alrededor de estos temas. Pero nosotros, a mí en lo particular, si me preguntas, a mí me gustaría competir contra él y vencerlo a base de trabajo, a base de propuestas, a base de presentarle a la población las mejores soluciones a los problemas que están viniendo, porque van a saber que de parte nuestra los conocemos, los hemos visitado, hemos hablado con ellos, hemos conocido de primera mano la realidad en la que viven. Nosotros desde ya hemos visitado 20, 30 veces más los centros poblacionales de San Salvador de lo que ha hecho él siendo alcalde de San Salvador, que es lo que debería estar haciendo a diario. Pero nosotros estamos listos para presentar el mejor equipo, la mejor propuesta y darle a los capitalinos un gobierno como el que se merecen, un gobierno que sea para la gente, que tenga como centro al ciudadano y que resuelva los problemas y mejore la calidad de vida de los capitalinos y le dé a todos los salvadoreños esa capital que se merecen, una capital de la que todos los salvadoreños se sientan orgullosos. Ok, vamos a una nueva pausa comercial, señores. Perfecto, vamos a seguir, magnífico. Ernesto Mason, hablemos un poquito acerca de las pensiones. Y es que un amigo televidente me está trasladando acerca de la propuesta que ha presentado el partido FMLN y que ha sido muy criticada, porque nuevamente esto viene a retrasar por cuanto ya los partidos de derecha presentaron avalado por Asafondos y bajo los estudios Acuarela una nueva propuesta. Viene nuevamente esto a retrasar cuando el próximo mes se necesitan 94 millones de dólares por pagar, de lo contrario estaríamos hablando de un segundo impago. Bueno, es lamentable la falta de voluntad para la búsqueda de los consensos y los entendimientos que se necesitan alrededor de un acuerdo que es urgente alrededor de las pensiones, para darle sostenibilidad a las pensiones y que no pase por robarle los ahorros a los trabajadores. Es lamentable también que el gobierno esté gastando esa enorme cantidad de recursos públicos en esas campañas millonarias, engañosas, que están haciendo a través de los medios de comunicación para tratar de engañar al pueblo salvadoreño en este tema de las pensiones. Yo llamaría también a la reflexión a los señores del gobierno del FMLN a que se dejen ayudar. Ya hay propuestas que han sido debidamente sustentadas, respaldadas por todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, con excepción del partido oficialista, que han sido sustentadas actuarialmente por técnicos, por especialistas, y que le pueden dar una salida mediante un sistema solidario al problema de pensiones de nuestro país y darle sostenibilidad al sistema de pensiones sin tocar los ahorros de los trabajadores. Ojalá que ese acuerdo que el país necesita con urgencia se pueda dar en los próximos días y que se pueda evitar un nuevo impago y una nueva crisis fiscal que sería provocada y que tendría como único y exclusivo responsable al gobierno del FMLN si se llega a dar. Ok, Ernesto Mason, candidato a alcalde de San Salvador por el Partido Arena. Llegamos al final de la entrevista, 8 en punto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Sergio, por la oportunidad, y gracias a todos los televidentes que nos permitieron llegar hasta sus hogares y presentarles nuestras ideas alrededor de lo que vamos a hacer al llegar a San Salvador. Perfecto. Saludos, señores, a uno de nuestros patrocinadores, como todas las noches, COSAVI DRL. Aquí lo tenemos.
es parte activa de la entrevista 8 en punto. Al igual que ustedes, yo me desplazo. Quiero presentarles el consolidado de la participación ciudadana de esta noche bajo la pregunta que articulamos, que dice así: según su criterio, ¿qué tanto cree que los candidatos a diputados y alcaldes van a representar los intereses de los salvadoreños? Un 7% dice que mucho, un 18 poco, 75 nada, 574 votos sin haber terminado la entrevista 8 en punto. Siga participando porque nosotros no dormimos. A continuación se viene Olimpia 33, todo deporte con toda la información del deporte nacional e internacional. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día de mañana. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.